Bueno, finales de dictadura, de la última dictadura, en el año 82, tres artistas que compartían taller y que además eran docentes de plástica en diferentes ámbitos, tuvieron la idea de hacer una obra colectiva, una obra de los tres, que de alguna manera representara a los desaparecidos, pero desde el lugar de la cantidad, de cuerpos ausentados, ¿no? Por la violencia política, por la represión del Estado. Y la idea de ellos era entonces representar a escala natural 30.000 siluetas vacías como forma entonces de esto que te decía, de volver presente una ausencia. La idea inicial era montar esta obra que no tenía un formato muy definido, iba a ser un laberinto de papel o iba a ser empapelar la parte de afuera de un museo, en una convocatoria, un premio privado, el premio ESO. O sea que inicialmente era una convocatoria pensada para el campo artístico, ¿no? Con muchas dificultades, porque era un momento de dictadura, era muy difícil que la obra pasara, se pudiera montar, era bastante complicada la idea, pero además de la dificultad que los desalentó mucho, era que para hacer 30.000 siluetas efectivamente hacen falta muchas personas trabajando y eso los llevó a suspender la idea por un tiempo. Decidieron llevarle la iniciativa a las Madres de Plaza de Mayo cuando se estaba armando la tercera marcha de la Resistencia. La marcha de la Resistencia es una marcha que dura toda la noche. En este caso se hacía por el Día del Estudiante, el 21 de septiembre. Durante toda la noche se pernoctaba en Plaza de Mayo y el día siguiente se marchaba. Es una marcha que dura más de 24 horas. Unos días antes, entonces, los artistas le llevaron la iniciativa a las madres con un proyecto, un proyecto escrito. Las madres lo intervinieron fuertemente, por ejemplo, pusieron la condición de que ninguna silueta tuviera ningún tipo de marca, que la nombrara, que la identificara, justamente porque las listas de desaparecidos eran muy incompletas. Entonces decidieron que todas las siluetas iban a ser iguales y que ninguna silueta, y esto fue el énfasis mayor de las madres, ninguna silueta podía estar acostada, que todas las siluetas inmediatamente después de ser hechas tenían que estar de pie, erguidas, porque la reivindicación en ese momento más fuerte que aglutinaba el discurso de las madres era la consigna de aparición con vida. Estamos a fines de la dictadura, en un momento en que todavía había mucha expectativa de que los desaparecidos estuviesen vivos en algún lado, recluidos, y que pudiesen aparecer todavía, se pudiesen recuperar vivos. Entonces, la consigna aparición con vida de alguna manera se materializa, se vuelve visual en esta idea de las siluetas. En principio, la idea era esta, que un manifestante pusiera su cuerpo, se recostara en el piso, prestara su silueta para representar a un desaparecido y otro manifestante que colaborase en la ejecución de la acción lo rodease con pintura o con un marcador como forma de dejar señalada la silueta. Pero hubo otros procedimientos, otras formas de hacerla, a mano alzada, como en este caso, o con plantillas hechas previamente en cartón aglomerado, como forma de hacer siluetas en forma serial mucho más rápida, ¿no? Y estas son fotos ya del primer siluetazo en septiembre del 83, empapelando los muros de la parte central de la ciudad, del punto nodal de la trama de poder urbano en la ciudad, que son las inmediaciones de la Plaza de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, ¿no? El Cabildo, todos los edificios que sintetizan la trama de poder nacional, ¿no? Acá vemos una vista de la llegada a Plaza de Mayo, también empapelada por desaparecidos. Y lo que vemos es esto, ¿no? Esta idea de que los policías custodiando las siluetas, ¿no? El operativo represivo fue muy fuerte y en algún momento hubo amenazas muy concretas de que los que estaban pegando siluetas iban a ser detenidos si no dejaban de hacerlo. Y lo que se empezó a dar en diciembre, que es muy interesante, es que ya no hubo una centralización de la producción de siluetas, sino que el dispositivo o el procedimiento se socializó de una manera muy, muy inmediata y muy espontánea y empezaron a surgir siluetazos espontáneos en muchas ciudades del interior, en barrios de la ciudad de Buenos Aires. Ya no había necesidad de que un artista indicara un procedimiento, sino que esto inmediatamente fue asimilado y como era muy sencilla la forma de realizarlas, se dieron siluetazos simultáneos y sucesivos en muchos lugares del país. De hecho, la silueta ya aparece como un recurso de alguna manera codificado
de representación del desaparecido, y esto se sigue dando en sucesivas movilizaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la foto que tenemos acá es una muestra, una marcha de muchos años después, ya cuando estaba por aprobarse la ley del indulto, y se conoce como la marcha de las siluetas rojas, porque las siluetas ya fueron hechas masivamente, siempre del mismo con la misma plantilla y en color rojo. Y acá las siluetas ya no eran pegadas en la pared, sino que marchaban junto con las madres y los manifestantes. Otra marcha posterior, mucho más reciente, en la que las siluetas están en banderas de tela y siempre también con el mismo procedimiento de blanco sobre negro, y aquí sí, sin ningún tipo de nombre o inscripción. Y todas las connotaciones, si se quiere, auráticas que puede tener el tema de interpretar a la silueta como algo que nos mira desde la pared, ¿no? Como uno, o que marcha con nosotros, que es una de las lecturas que se propusieron del siluetazo, es la que, por ejemplo, impulsa a Gustavo Bundings, que dice que lo que hay en el siluetazo es de alguna manera una interpelación mesiánica a que los muertos están todavía entre nosotros, ¿no? Lo que también me parece que es muy pertinente es la asociación entre el cuerpo del caído o el cuerpo del desaparecido y el cuerpo del manifestante que lo presta para marcar ese cuerpo, ese lugar, ¿no? Yo diría que las siluetas es una de las matrices de representación del desaparecido, y la otra son las fotos que portaban los propios familiares desde el 77, sobre todo las madres, que colgaban en sus cuellos la foto, generalmente la foto del documento, alguna foto familiar de sus hijos desaparecidos, o las pegaban a sus pañuelos. De los tres rollos que saqué, en la primera silueteada, en la de septiembre del 83, hubo una cantidad de fotos que resultaron mal reveladas en el negativo. Y esta niñita está llevando la plantilla de hacer siluetas de niños. Y aquí se ve la plantilla de la embarazada. Plantilla que salió a la calle gracias a la insistencia, al reclamo de las abuelas y de familiares. Esas siluetas están completamente fuera de todo esquema. Y ahí arriba la sugerencia de un bebé. Sí, en la catedral hubo pegatina persistente y hubo despegatina por parte de los curas persistentes. Querían a toda costa mantener el frente limpio y a toda costa insistíamos para que el frente no lo tuvieran limpio. Y se llevaron siluetas toda la noche y al día siguiente. Iban y las hacían sacar y después pusieron cuatro policías para proteger los muros. Esta siluetita yo la amo particularmente porque terminó siendo la primera plantilla que se hizo de silueta de niño desaparecido y resultó ser la siluetita de mi hija. Es extraño porque originalmente la idea que habíais pactado con las madres era que las siluetas no tuvieran datos personales, ¿verdad? Correcto. ¿Y tú recuerdas cómo vino a ser el momento en que empezó la gente a incorporar datos de sus desaparecidos en las siluetas? Sí, lo recuerdo con absoluta claridad. Fue durante la noche. Este es el clima. Mientras el taller ya estaba en pleno desborde de nosotros, digo, la gente producía siluetas, nosotros ya no hacíamos nada. En medio de ese raro caos ordenado, donde el taller producía sistemáticamente y con un orden perfectamente seriado y con una distribución de tareas que se fue armando, alguien pidió ponerle el nombre a una silueta o se lo puso. Y a los segundos hubo otra y unos segundos después hubo otra. De hecho, inmediatamente después de esas primeras que aparecieron así como tímidamente, las mismas que habían dicho no queremos identificación personal en las siluetas porque entonces cada silueta es todos los desaparecidos. En ese momento dijeron, no, bueno, está bien, si va a haber nombres, que estén todos. Ahí tenés a alguien con lápiz y un papel donde, esta no es una lista de las madres, donde seguramente está anotando nombres que ya se pusieron en las siluetas, probablemente para evitar que se repitieran. Entonces, la silueta era mera silueta de lejos, pero de cerca se transforma en una persona con nombre, apellido y fecha de desaparición. Bueno, acá se ve cómo funcionaban a la distancia, ¿no? Esas siluetas eran anónimas, hasta que uno se acercara. Y entonces aparecía el nombre. Armando José Bautista, 29 años. Desapareció el 1 de junio del 76.
La gente se tiraba al piso y alguien con un marcador les levantaba la silueta. Y después, en el otro lugar del taller al ladito, alguien reforzaba con rodillo o pincel los bordes para que tuviera más potencia gráfica. Una vez secas, se las enrolla. Se las guarda hasta que llegue la hora de salir a pegar. Para cuando llegamos a la plaza, de nuestra propia tarea y de la participación que habían tenido para entonces las madres, el procedimiento estaba íntimamente asociado a lo que se llamaría en cualquier ámbito la productividad. Esto es más rápido y más barato. La organización del espacio en la plaza para digamos, estructurar la producción en serie, es decir, la llegada del papel, el corte del papel, su colocación en el suelo, el reparto a los grupos que primero siluetaban en el suelo, luego volver a remarcar la silueta por el efecto visual, los grupos de pegadas. ¿Cómo se organizó eso? ¿Fue autoorganizado? ¿Hicisteis una primera organización vosotros? Sí, con toda seguridad nosotros hicimos una primera organización bastante temprano en la tarde, debemos haber llegado a las 4 de la tarde. Se suponía que la marcha empezaba a esa hora, 4, 4 y media. Seríamos en total unas 30 personas que llegamos a la plaza sabiendo lo que iba a ocurrir, no más. Y estando la marcha en el estilo de las rondas que las madres hacían alrededor de la pirámide del centro de la plaza, nosotros nos ubicamos en un costado cerca de la catedral, pero dentro de la plaza misma. Y recuerdo que con las bobinas de papel que llevábamos, papel virgen aún, demarcamos una especie, como no sé si decirlo, una especie de cerco, una especie así de puntos, como para decir acá adentro vamos a trabajar. Sí, esa sensación del trabajo en un orden seriado, casi de línea de producción, se estableció allá con bastante desorden. Y la segunda silueteada, curiosamente, fue muchísimo más ordenada. Esta no la organizamos nosotros. Esto es en el obelisco, Plaza de la República. Estos chicos del Frente por Derechos Humanos, FPDH, organizan esta silueteada con el objeto de mostrarle al presidente Alfonsín, ya elegido, pero que tomaba el juramento ese día, 10 de diciembre. Tenía las oficinas en un hotel justo enfrente, creo que es el Panamericano. Y estos chicos organizaron la silueteada, la segunda silueteada la organizaron aquí, justamente para que el presidente desde sus oficinas en el hotel lo viera. El mensaje era muy claro. El día que asumís, esto es lo que asumís también. Se está trabajando para el corte de papel. Este o esta que está acá tiene la bobina, apoya, se queda con la punta del papel y manda la bobina rodando hasta aquí. Este la recibe, le apoya la rodilla a la bobina y cruza por delante de la bobina ese hilo que tiene en la mano. Lo pone delante y tira. El papel ya está cortado. Entonces manda la bobina rodando. Este retiene la punta, la envía, pone el hilo, corta, devuelve. Trabaja con plantilla y allí probablemente ya se están poniendo nombres o reforzando bordes. Rodillo, pincel, pincel. Y hay también algunos textos escritos o pancartas a punto de ser atadas allá entre los postes. Exigimos aparición con vida. Acá se ve una plataforma de madera que andás a ver de dónde la sacaron, donde estaba expuesta una silueta a modo de mostrarle a la gente no solamente cuál era el tema del encuentro, sino casi me atrevería a decir a modo de cartel, de afiche, de gancho. Ahí atrás estaban los chicos produciendo en el piso y esto es lo que la gente veía cuando pasaba caminando por aquí. Las siluetas representan a los 30.000 desaparecidos, aparición con vida. Durante la preparación de esta segunda silueteada, alguien mencionó que en editoras de diarios, de periódicos, las bobinas de papel que se utiliza, de papel de periódico, no se pueden utilizar hasta el final. Así que salimos una noche a recorrer las rotativas y ahí hablamos con los obreros gráficos, ¿no? Con los que están ahí al pie de la máquina. Inmediatamente y sin pedir permiso a nadie, nos abrieron la puerta y nos cargaron el auto con todo lo que pudieron. Ese es el papel que se está usando ahí. Y nos comentaron que los restos de tinta de rotativa que se quedan en los tachos, si se le agrega un poco de querosene, se diluye y funciona muy bien como pintura. Es lo que a mí me gusta llamar de vez en cuando, para salvar el estereotipo, un pueblo en lucha. Y bueno, son los que hicieron
de la silueta lo que son. Esta es la gente que hizo que ocurriera. Y la policía se quedó custodiando las paredes. Hubo un caso que yo vi de cerca de un policía que arrancó, quiso arrancar una silueta y una madre se le fue encima, se le colgó de la ropa y le dijo, este que está arrancando acá es mi hijo. Y probablemente también yo con algún temor y sin apuntar y sin hacer foco, mandé esta pobrecita foto que pertenecía al rollo que mencionaba más temprano, estaba muy mal revelado. Muestra a este cobarde que arrancó la imagen de un desaparecido y se la lleva, obediencia debida, simplemente porque le han dicho que lo haga.